Es muy importante que los actores privados estén presentes en lo que significa las políticas de Estado de la minería y que estén, digo, inaugurando sucursales en Santa María, en Belén, en el interior de nuestra provincia. Y que, bueno, que su presidente haya estado acá también es parte de una mirada federal del Banco Macro. Así que agradecerle a todo su equipo también. Bueno, la minería es muy importante para Catamarca. Nosotros tuvimos un gran proyecto de cobre que fue Bajo la Lumbrera. No tuvo el efecto multiplicador que tenía que tener, tal vez por un poco de desconocimiento o por políticas de Estado, pero ahora hemos formado la región del litio con Gustavo, en su momento con el gobernador también de Jujuy, y tenemos una mirada muy importante lo que significan las políticas de Estado y el efecto multiplicador de la minería en las regiones nuestras, y exigimos la mano de obra catamarqueña o de la región, la relación con los proveedores, y eso está trayendo un efecto multiplicador en la economía catamarqueña, que uno lo puede ver y lo puede observar siempre, teniendo en cuenta el control ambiental, el control social con las comunidades. Nosotros tenemos un fideicomiso donde todas las regalías mineras, y aparte, en algunos casos pedimos aportes especiales, como la Ruta 43, que queremos hacer con fondos del fideicomiso y también fondos con aporte extra de las empresas que une Antofagasta a la Sierra con San Antonio de los Cobres, que calculo que en 2 meses empezamos a construir, terminaríamos de tener asfaltado el camino de la Puna. Así que bueno, en esa línea ya superamos la cantidad de empleos. Vengo de una reunión con la OMA que teníamos con Bajo la Lumbrera, ya hemos superado los 2.500. Y cuando tomamos el efecto multiplicador llegamos a 6.500, o sea, hay 6.500 empleos directos e indirectos en Catamarca. Así que también creo que hay muchas cosas por hacer. Si uno mira Chile o Perú, la cantidad de exportaciones que tienen y la cantidad de exportaciones que tenemos nosotros, y bueno, todo lo que es la transición energética, todo lo que el mundo va a necesitar en lo que significa para atenuar el cambio climático, creo que las provincias nuestras, junto nos acompaña también el vicegobernador de San Juan, José, así que la verdad que es muy importante, y el 23 de mayo también vamos a estar en San Juan.